A todos los escritores de este canal, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Bueno, esta vez ya Ya tenemos el verdezón. Por ahí me decían que se les extrañaba ver al 2020 trabajar. Ya se le va a hacer su hora. Ya este año no trabajó mucho, eh, no lo saqué completamente. Nomás ahí pa, para dar unos jaloncillos ahí a unas ramas que estorbara. Eh, fue todo unas varadas ahí en los callejones Fue todo, amigos Entonces, pues esta vez, pues, ya Trae la poderosísima 7100 John Deere Maximer Gear Bueno, van a decir que ahora Se ven, pues, muy fea, que le faltan cosas Así es, amigos, le faltan cosas Porque, pues, ya vieron En el video pasado Que está Vamos a sembrar a Tierra Avenida Incluso le acabo de quitar lo que vienen siendo los contrapesos. Ahí están, son dos contrapesos en cada llanta. Se los acabo de quitar. Y pues, para que esté más liviano. Acabo de ir a la parcela, acabo de ir. Y pues, el trato y no se sume ya. Ya pueden dar a gusto. Pero todavía se me hizo un poco mojadón. Eh, donde va ahí la semilla. Donde. donde Va, donde va a estar colocada Se puede decir Entonces como está un poco Medio Medio mojado Todavía agarro ahí lo que viene siendo El surco donde va ahí la semilla Y Hacemos bolitas con las manos o sea, Hacemos bolitas y pues la verdad Hay que estar más o menos A que los discos corran Porque la tengo así La sembradora eh, Se quitó lo que viene siendo Lo lo de los discos de fertilizante Aquí están las mangueras sueltas Se quitó eh, Y también se quitó lo que viene siendo Las llantas de nivel eh, Ahí te lo Por qué tan se quitaron Y las llantas que van pisando También se quitaron Las llantas que van pisando Se le quitó lo que viene siendo Este resortito Este que está aquí eh, ¿Por qué? Porque se le quitaron todas esas cosas Incluso aquí están amigos Aquí está todo, una parte. Acá está otra parte. Este está en un tapetón. <laughs> bueno, amigos, se le quitó porque eh, si sembramos con las ruedas de fertilizante que vienen siendo estas que están aquí, deja muevo este, este, Aquí de semilla que ya pensábamos que se iba a poder. Ahora ya estábamos listos, chequen, ya estábamos listos para, para irnos, pero. Vamos a esperar unos dos días más. Eh, estos discos de fertilizante se le quitaron porque... Aquí ya tenemos problemillas. Eh, se le quitaron para que no saque tanta humedad de la tierra. Por ahí en la ciénaga he visto sembradas que, que les adaptaron lo que viene siendo timones, tanto en fertilizante como timones en los discos de sembrar. ¿Para qué? para que pueda entrar un poco más la semilla y ya que entra pues eh, dura más la humedad y nuestra semilla pues a todo dará ella contenta porque va a tener humedad entonces lo que lo que se va, eh, eso fue lo que se hizo se quitó lo que viene siendo eh, las ruedas los discos abridor eh, las ruedas de atrás también, porque si se fijan, si se acuerdan, se le da a esta cosita, no sé si alcanza a ver, se le da hacia atrás y este nivel sube. Estos son para las ruedas del que va hacia la profundidad del suelo. Entonces donde va la semilla. Como queremos que se entierre lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque después se va a pintar. Perdón, pintar. <laughs> se va a pisar. Pues lo que queremos es que mínimo se suma por aquí así. Y en cambio, si traemos la llanta. También con la llanta se puede sumir. Pero cuando está mojado, la llanta solamente te van a no estorbar. Se le va a juntar el lodo. No te va a dejar sembrar. Y pues se hace un, un despapay. Entonces la primera se quitó por lo mismo también, pero principalmente para que no saque tanta la humedad, nomás la humedad que si se puede y evitar nomás la pura humedad que saque el disco este y es todo. No queremos abrir más para que nuestra humedad se quede ahí. Las llantas de atrás, las llantas de atrás eh, según la marca lo que viene John Deere. En otras marcas que las traen diferentes, que traen ruedas para mojados y todo eso, cuando está húmedo, que son las primeras lluvias, solamente se la aprieta al tornillo, a que las ruedas queden más duras al momento de pisar. Las otras sembradoras hay unas que las traen de plástico, otras de fierro y cerveza, se pueden cambiar. Eso te funciona como cuando está húmedo Ahorita que está muy mojado Por el riego eh, La verdad no se estorban Porque se empieza a juntar lodo En lo que viene siendo aquí Se le junta lodo Y el disco va a ir Para arriba y para abajo Y, de, y entre tanto para arriba y para abajo Va a juntar lodo y al último no van a girar Entonces el otro año Se las quité Este año voy a calarle sin quitarlas ¿Por qué? Porque es más rápido. Eh, como vieron, el resorte se mete, tiene una orejita en la parte de abajo. Y aquí el tornillo. Entonces, nomás es quitar el tornillo, metes el resorte, lo acomodas. Y nuevamente el tornillo lo metes hacia adentro. Entonces, se me hizo más fácil. Aquí me aventé un Mickey Mouse para levantarlas. Está aquí, esta sembrada traía unos ganchitos, no sé para qué sea. Pero ahí venían <laughs> y yo los utilicé para eso. Lo del fertilizante, eh, por ahí, por ahí, pues como les decía, eh, en Michoacán les adaptaron unas, unas rejitas muy delgadas, eh, no va sacando la humedad a los discos también. Entonces va la rejita en el fertilizante y va la rejita en el disco. Y se las adaptaron, yo no he podido conseguirlas. Eh, más bien, no es, <laughs> no es que no quieras, nomás cada vez que hay veces que se aprieta uno y pues tacan, dijo. ¿eh? Pero son muy buenas ideas, amigos. Son muy buenas ideas. Otra cosa que tenemos que ver: que nuestra sembradora vaya completamente al 100, amigos. Que cuando tú la acabes de utilizar el año pasado, te dediques a darle mantenimiento, a que llegue como si fuera nuevecita, como si estuviera en la agencia. Se puede decir, ya. Eh, eso es muy importante amigos porque la verdad el mantenimiento para nuestros implementos pues es lo mejor y más cuando son para sembrar también para eh, lo que viene diciendo fertilizar y lo que viene siendo como para fumigar y todo eso porque lo que utiliza uno a veces perjudica lo que viene siendo al, al cuerpo eh, como aquí el, el fertilizante, el abono, pues si, si lo dejamos con el abono, se va a picar. Esto no va a funcionar, las cadenas se van a partir y es pues, un destapaí. Entonces, a que darle su buen mantenimiento para que esté siempre al 100. Siempre a que darle su limpiadita. Eh, que uso yo, amigos, cuando lo acabo de, de limpiar, eh, primero la limpio y la sopleteo. Y luego la lavo, ya que está sopleteada, lavada, la empiezo a lavar parte por parte, amigos. Y luego de la lavada, he hecho lo que viene siendo un jaboncito que es como desengrasante, que usan nuestras mamás, nuestras esposas eh, en los trastes. Y la verdad quedan a todo dar, quita muy bien las grasas y pues la deja nueva. Después, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago... Es ya de que la lavé, ya de que limpié, pues hay que lubricarla Yo utilizo lo que viene diciendo para los que me siguen. Ya nomás que a mí se me acabó. No he, no he comprado, no he ido a la barca, que es a donde voy. El aceite que es el lubricante para cadenas. Es un lubricante para cadenas que usa mucho Yondir. Bueno, es de la marca Yondir y es lo que yo uso. Si se fijan, la sembradora estuvo guardada, no se ha usado. Y las cadenas. Pues la verdad están en muy buen, eh, no están duras, no están que ustedes digan no, pues están pegadas, nada de eso. Me gusta, está todo bien. Si se fijan, todavía trae lubricante. Ese lubricante, además de, de aflojar, de seguir lubricando, no se le pega lo que viene siendo la tierra. Y cuando llueve, eh, se aguarda un poco más porque se eh, se resbala lo que viene siendo al al contacto de la lluvia con la cadena O con otras cosas Y pues Si sí te dura un poquito más eh, ¿A qué, qué le echo? Le echo a las cadenas Le echo a las varillas Al cuerpo de varillas, al cuerpo del fertilizante A los tornillos donde van Los fertilizantes A toda A toda esa partecita Se los echo Para que mi sembradora siempre ande Al 100. Ya que lubrico todo lo que se lubrica, también dejo engrasadas lo que viene siendo los pernitos donde van las ruedas. Esta sembradora nomás cuenta para, para graseras lo que viene siendo las ruedas esas. Y estas que están aquí nomás. Nomás esas es, es todo el mantenimiento que tú le das para engrasar. Todos los demás son valeros sellados. Eh, entonces ya que lubrico, engraso, pues ya ahora sí. Agarro mi libretita y veo que me falló o que me está por fallar, apunto lo que me hace falta. Ya que apunte, pues ya ahora sí, ¿sabes qué? Con tiempo, si hay dinero se va comprando de poco a poco o si no, pues nos esperamos un poco, pero siempre hay que tener la idea de que queda el mantenimiento. Por ejemplo, este año a mí se me quebró en las últimas semanas se me quebró este resorte. Se me quebró este, me falló lo que viene siendo uno del polvo. Ya para acabar ya eh, no, ya faltaban como dos, tres voltillas. El resorte sí duré como dos días, pero podía sembrar porque al lado tiene otro. Eh, si es algo así de emergencia, puedes seguirle. Si no, pues hay que ir pronto a comprarlo. Si vas a seguir sembrando mucho, pues hay que encargarlo pronto, comprarlo. Eh, compré banditas, que es lo que... Año con año me falla una que otra. Eh, revisé todo lo que viene siendo la instalación de los, de los botes. Las banditas, pues ya salen van aquí en la parte de, de abajo. Chequeé que todo esté bien. Eh, ya voy, Y voy anotando. Voy anotando lo que yo más o menos sé y lo que ocupo. Entonces, este año, pues fue ese resorte. Eh, este año también lo que le compré fueron los rodillitos de. Perdón, porque, perdón por, porque me callé poquito porque eh, salió el olor del, del fertilizante. Esos rodillitos los tienen nuevos también. Se los acabo de poner a los cuatro botes. Están nuevecitos amigos. Están nuevecitos. Entonces, ¿qué fue que me traje? Me traje lo, el resorte, me traje los rodillos y más banditas. Las banditas están allá que, que las hago aguardadas. Pero pues eso fue lo que a mí me estaba fallando. Eh, gracias a Dios, con la primera cosecha, pues nos alcanzó el tiempo para ir a la Expo y pues allá, me, allá los conseguí. Si no aquí, pues en las mismas agencias. Entonces eso es lo que yo hago año con año. Eso es muy importante, amigos. Demasiado importante. Ya que dices el brinco de lo que viene siendo eh, la preparación y todo lo que tienes en mente, pues la segunda es esta, amigos. Si tú tienes problemas de limpieza, de todo lo que viene siendo la sembradora, créeme que te va a fallar. Ahí hace dos años estuvimos en, una, en un evento que hizo Bayer, eh, ahí con el ingeniero Edgar Covarrubias, que le mando un saludo, famosísimo zarco. Él fue el que nos invitó a, es, a ese evento, a esa demostración. Eh, bueno, no fue demostración, fue una capacitación que se les dio eh, a los ingenieros de la Mazorca en compañía de agro, eh, que vinieron los de Bayer, se les dio su capacitación, vimos todo en general, profundidad, qué es lo que se debe hacer, mantenimiento, se, todo, todo, completamente todo. Y pues la verdad, pues me ayudó, si se fijan, pues la sembradora Pues es un modelo 7100 que ya tiene muchos años que salió, pero pues da el gatazo, está muy bien cuidada, muy bien conservada y hay que seguir, hay que seguirle siempre así amigos. Bueno, entonces eso es lo que debemos hacer cada año antes, perdón, después de usarla y antes de usarla, que darle su mantenimiento, que todo esté muy bien, que no vaya a haber problemas, que no vaya a haber nada, porque el tiempo es oro y pues en esto del campo todo, todo, todo cuenta. Entonces, pues ahora pensábamos arrancar, no se pudo. Pero pues ya... Ya está aquí ya listo el verdezón... El 2020... Eh, dos tres días más... Para darle... Y pues... A darle porque... Apostarle todo al rojo... ¿eh? <laughs> De nuevo va... Va todo ahí... Eh, hay que checar todo... Cadenas y todo... Incluso en esa demostración que hubo... En esa... Eh, preparación... Que capacitación que se le dio a los ingenieros... Vimos que año con año... Uno supone como en las cadenas. Uno dice, no, pues en este... Les voy a contar una cosa muy, muy, muy bien. Y ahí fue donde yo creí. Este es el fertilizante. Tiene 12... Eh, 12 piquitos. 12 piquitos tiene este engrane. Y... Cuando yo lo compré, me tiraba 400 kilos de mezcla. Y a veces pasa esto de 400. Bueno, cuando fuimos a la capacitación, pues ahí vimos que las cadenas, los engranes, año con año se empiezan a desgastar. Aunque tú no lo veas, aunque tú digas, ah, pues es lo mismo, ¿eh? no tiene mucho, no más hembra esto, no más sembra aquello. Yo lo veo igual, son 12. O los sinfines, también los sinfines, cuenta mucho. Entonces. Pues ahí nos dijo uno de Bayer que, es, que está ahí de. que nos dio la cap capacitación, perdón. Y él estuvo en varias eh, capacitaciones antes de muchas sembradoras, Gaspar, Monocén, John Deere, de muchas. Y vieron que se alcanza a desgastar siempre algo, lo que dicen, siendo en grandes y cadenas. Y sí, varé, amigos. Ahorita. Yo no creía porque. dije, pues. Es lo mismo, son 12, 12 piquitos, misma cadena, no le cambió nada, pues me debe de tirar 400. El otro año ya no tirábamos 400, amigos, ya tirábamos y es lo que yo creo que vamos a tirar a, en las primeras siembras de este año, alrededor de 390, eh, como 390 y algo, no alcanzaba los 400. ¿Qué quiere decir? Que se fue desgastando. ¿Por qué? Porque la variación de las llantas del trator con el que yo sembraba, que es el 6403, que es el que, normalmente con el que normalmente sembramos, misma velocidad, mismo todo, misma mezcla, y nos empezó a tirar menos. Ya después fueron alrededor de 390 kilos. Ya no fueron, ya le hacían faltan 10 kilos por hectárea. Entonces, pues año con año se empiezan a desgastar las cosas, amigos. Son fierros, aunque tú digas, no, pues no. Pero es cierto, es cierto eso. También hay que tener muy bien contemplado el mismo nivel de la llanta de un lado a otro. Mismo nivel y mismo tamaño, misma presión. ¿Por qué? Porque por ahí hubo <laughs> un ingeniero que pues... Empezaron a sembrar la parcela y no les daba, y no les daba, y no les daba. Y nomás era en la que viene siendo dos surcos. En los otros dos surcos sí les daba. Pero eh, tiraba lo que viene siendo una un grano más. O a veces hasta dos. Y, y por qué, por qué si sí, es lo mismo. O si tú no tienes esta llanta, esta puedes sembrar. Pero pues acá como que sí variaba. Y salió ya cuando le acabaron que se dieron por vencidos. Salió que... El, el tratorista les dijo, oiga, no sean por la llanta, es que esta, esta llanta está nueva, ya que ya tiene sus años, y saliendo a la conclusión que fue la llanta. Entonces, pues cada detallito cuenta. Por ahí el gran Ernesto Cruz, que manda un saludote, eh, el ingeniero, él lo de la siembra, y es cierto, es como lo que viene diciendo nuestra luna de miel, eh, luna de miel solamente va a haber una, y pues hay que aprovecharla, hay que dar todo al 100, estar todo bien preparado, todo, 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 para que nos salga una buena siembra, amigos. Bueno, eh, ¿qué íbamos a echar? Pues vamos a echar lo que viene siendo pioner, estar eh, gol de lo que viene siendo granulado y eh, brevan. Acabalar es un hectárea, es un pedacito. Entonces vamos a tirar alrededor de 8 a 9 granos por metro. Eh, nos van a hacer falta alrededor de entre 5 kilos, me parece. O poquito más, o poquito menos. Para que les hecho mentiras, hay que ver cómo nos tira. Y ya. Pero vamos a calar el nuevo, que es el 208. Vamos a echárselo Nuevo. Y ya, si nos hace falta un puño, pues ya está. El B3715. Bueno, por ahí ya viene toda la información. Para las personas que no han visto el otro video. Chequenlo. Está un video muy bueno. De la información que trae sobre la semilla. Y los tratamientos. Se los aconsejo. Está muy bueno amigos. Y si no me creen. Qué bueno que me acordé. Estas plantitas. Fueron del tratamiento. Del sin 70. Nada de abono. Nada de fertilizante. Y chequen. Para las personas que quieran ver. Cuando más o menos empezamos los tratamientos, Chequen mi, el video anterior y se van a dar cuenta cuando se inició. Cuando empezamos nosotros a tratar la semilla. No tiene fertilizante, no tiene nada. Y miren ya dónde va. Y el color, pues no ha perdido mucho su color. Porque, pues la verdad. El 170 sí funciona, amigos. Entonces los... Este ya se sembraron después, porque después me llegó otra semilla y también la traté, pero esta fue la primera de Pioneer, o del B3715, bueno, los dos fueron de Pioneer, pero esta fue la primera y esta fue la segunda. Y chequen nomás. Entonces, para las personas que no han visto el siguiente video, pues hay que verlo, me está muy bueno, está muy, muy bueno. Y pues ahí está, ahí se les ve, ahí se ve el desempeño que tiene el 170 por ahí todo está el trompito <laughs> bueno amigos eso es lo que vamos a hacer ahora bueno lo que hicimos ya vendrá el, ya me el vídeo también el de las fases de la preparación del suelo que ya es la última eh, pues es todo amigos bueno vamos a seguirle vamos a andarnos aquí acomodando el cantón su casa bueno amigos, saludos y bendiciones. No olviden suscribirse. Chequen el último video, el video pasado del tratamiento con sin 70 porque está muy bueno. Ya vieron las plantitas, entonces a darle amigos. Saludos.